capital en flor, aromando la montaña. Están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo entre copas del yaruno de una casita en la loma. El 21 de agosto del año 2023, timón en mano, el empresario Álvaro Barreto, de origen campesino, nacido en La Tulia, Roldanillo, Valle del Cauca, tomó rumbo hacia la vereda La Marina del municipio La Argelia. Sus pensamientos daban forma a una idea de empresa que trae progreso a la región, donde se ubica su finca dedicada a la producción de café y otros cultivos de pan coger como plátano, granadilla, aguacate en mediana y pequeña escala. En su mente venía dando forma a un sitio campestre dedicado a la sana recreación para grupos familiares y población en general. Con esta iniciativa, el señor Barreto quiere aprovechar la fertilidad de sus tierras y los exuberantes paisajes de la comarca para ofrecer al ciudadano agotado por las exigencias del trabajo y la vida agitada un espacio apropiado para su recuperación física y mental. Embarcado dentro de los parámetros del paisaje cultural cafetero, programa de turismo rural y de naturaleza, reconocido por la UNESCO, dependencia de la ONU para la promoción de la educación y la cultura, la finca Travesías implementará hospedaje, sendero ecológico interpretativo, agricultura orgánica, gastronomía local, prácticas de alimentación reconstructiva, paseos por la región, mariposario, siembra y procesamiento de plantas medicinales y aromáticas de especies y cultivos autóctonos. Con proyección hacia la salud emocional, ofrecerá asistencia en las prácticas de yoga, meditación y respiración consciente. Con una clara misión y visión de su emprendimiento, busca así el señor Álvaro Barreto darle expresión a su personalidad creativa y benefactora, dejando de paso un legado que a partir de los servicios ofrecidos llegue indudablemente a convertirse en un refugio para el alma. Thank you.